Nuestro seguidor Gilardino da Silva nos envía su caso. Él nos comenta que en su casa se ven presencias que lo acosan a él y a su familia. Un día, mientras llegaba a su domicilio, le pareció verlas en la puerta de la entrada. Jamás se imaginó lo que iba a capturar. Al parecer, registró con su cámara a esos seres que lo atormentan constantemente. Nuestros seguidores han tenido registros impactantes sobre aterradoras sombras que han quedado capturadas en sus fotografías. Melissa González, un día que fue de campamento con sus amigos, al tomarse esta foto registró algo aterrador que estaba justo detrás de sus amigos. Ricardo Gómez Fierro nos comenta que hizo un viaje junto con un conocido e hicieron un alto en el camino. Ricardo decidió tomarle una foto a su acompañante como recuerdo. Cuando la revisó, quedó aterrado de lo que estaba sujetando a su amigo en esos momentos. Los espejos siempre han sido un objeto bastante intrigante. Nuestro querido seguidor Ángel Velázquez nos comenta que se siente acosado por una siniestra presencia que no lo deja en paz, que lo mira, le grita e incluso ha llegado a tocarlo y atacarlo. Un día que lo sentía detrás de él, le sacó una fotografía al espejo para mirar lo que había atrás. Lo que registra es impactante. Este es el documento. Nuestra seguidora Saraí Aguilar nos envía la siguiente fotografía. Nos comenta que mientras su familia estaba en su cocina decidió sacarles una foto. Cuando la revisó se asustó al ver que un siniestro ser estaba justo frente a sus familiares, que más que un espectro parece algo físico y bastante siniestro. Nos comenta que en ese momento no había nada fuera de las mujeres que se encuentran en la foto. Algo sin duda impactante. Nuestro seguidor Efren Axe Ávila nos envía el siguiente caso. Él nos comenta que su casa siempre es muy oscura a cualquier hora del día y que siente que en esa oscuridad habita alguien. Un día, al sacarle fotos al lugar donde sentía las presencias, registró algo tan aterrador que nos será difícil de olvidar. Estos son los documentos. Thank you.
Nuestro seguidor Iván Responda nos envió el siguiente caso. Él comenta que fue un baile y le sacó una foto al lugar para publicarlo en sus redes sociales. Al revisarlo quedó aterrado de lo que se encontraba entre la multitud. Esto fue lo que registró. En una calle mientras grababan a un niño, un ser sombra fue captado por unos instantes. Incluso se puede ver cómo el pequeño siente su presencia. Esto fue lo que se registró. Igualmente en una casa constantemente se veía una sombra y esta solía asustar a los habitantes. Lo extraño es que ese lugar, aunque fuera de día y tuviera todas las luces encendidas, siempre estaba envuelto en una oscuridad bastante siniestra. Un día la dueña de la casa se comenzó a sentir acosada, así que tomó su cámara y grabó el lugar. Esto fue lo que registró. Otra leyenda muy común de estos entes son las llamadas sombras de la muerte, donde uno de estos seres sigue a una persona y la cual se torna como señal de que próximamente morirá, como esta fotografía que les presentamos anteriormente y que nos mandó nuestra querida seguidora Blanca Griselda Ibarra, donde detrás de su hermano se aparece una siniestra sombra y que desgraciadamente días después perdiera la vida. O el siguiente caso que fue más inmediato, que aunque como siempre no podemos afirmar su veracidad, se comenta que en una de las tantas descripciones de este video, el hombre que es grabado, una siniestra sombra lo va siguiendo, y se dice que momentos después de esto murió en un accidente en esa misma construcción. Este es el documento. Existen también las llamadas sombras siniestras o diabólicas, de las cuales se dice que son guardianes de lugares donde se han hecho ritos de brujería o satanismo. Estos, según se comenta, abren portales a entidades oscuras y una se queda vigilando los lugares donde fueron invocados. Lucirían como esta imagen que capturó nuestra querida seguidora Yadira Pasos de la hacienda de Cholula en Yucatán, donde se dice que es un centro favorito para grupos de brujería y satanismo para realizar sus ritos. Normalmente lucen como monjes o una figura alargada y siniestra como en el siguiente video, que fue grabado en una construcción la cual estaba restaurándose y en la que se manifestaba un ente que atemorizaba a los trabajadores. Se dice que mientras hacían la limpieza de este sitio encontraron diversos símbolos que pertenecían a algunos ritos satánicos. Un día dejaron una cámara de seguridad en la parte donde las manifestaciones eran más fuertes y esto fue lo que registró.
duda el más siniestro de todos es el que se comenta es un ser sombra asesino, el cual se dice pertenece a la rabiosa alma atormentada de alguna persona que fue malvada en vida, y que como ente se manifiesta desde una parálisis de sueño donde somete a su víctima hasta atacarla físicamente o incluso llegar a matarla. El caso más conocido del que se presume un asesinato de estos seres es el de la canadiense Lisa Lam en el Hotel Cecil de Los Ángeles, donde el supuesto ente la encerró en una cisterna en la cual murió ahogada. En ese lugar, este siniestro ser ha atacado a varias personas y algunos de estos ataques han quedado captados en video. En las escaleras de ese hotel, las cámaras de seguridad captaron cómo el ente perseguía a una mujer de una manera impresionante. Este es el documento. En otra sección de ese lugar, un hombre fue arrastrado de un modo terrible y aunque este video no se ha confirmado que sea de ese sitio, e incluso varias veces ha sido desmentido, sin duda es impresionante. Este es el documento. Y finalmente otra cámara de seguridad registra el brutal ataque de un ser sombra, que aunque no se ha confirmado el lugar y pueda tratarse de un montaje, lo que se observa es simplemente escalofriante. Esto fue lo que sucedió. Un seguidor nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que después de la muerte de uno de sus familiares comenzaron a suceder extraños eventos en su casa. Todos sentían la presencia de algo o alguien que los observaba. Un día mientras le sacaba la foto a la puerta para enseñársela a un pintor, al revisar la imagen quedaron aterrados de lo que ahí apareció. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Alejandro Carvajal nos envía la siguiente fotografía. Nos comenta que trabaja en la estación del metro Indios Verdes de la Ciudad de México y al finalizar la jornada vio algo extraño en las vías donde se guardan los trenes, así que decidió sacar una fotografía y esto fue lo que registró. Thank you.
Nuestra seguidora Liz Laura Bacchio nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que sintió que alguien la observaba desde su ropero y claramente vio un rostro entre la oscuridad. No la distinguió bien, así que decidió sacarle una fotografía para verla con más atención. Lo que registra es aterrador. Este es el documento. Rostro tan aterrador que parece que la mira con tanto odio que resulta algo bastante estremecedor. Nuestro seguidor Jonathan Gómez nos envía la siguiente foto de dos de sus primas. Nos comenta que días antes habían estado jugando a la Ouija y les comenzaron a suceder eventos paranormales a cada una de ellas. Un día mientras visitaban una plaza pública, al sacarse una foto en la fuente del lugar, algo aterrador aparece justo detrás de ellas. Vamos a verlo. Nuestra querida seguidora Penumbra nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que después del fallecimiento del pariente de una de sus amigas, en el último novenario que le realizaban al joven, este se apareció justo detrás de sus hermanas, vestido tal y como lo habían enterrado. Una imagen bastante impactante. Este es el documento. Una de las fotos más aterradoras que hemos publicado es la que nos envía nuestra seguidora Lupita González. Nos comenta que al tomarle una foto a una de sus amigas, algo aterrador apareció detrás de ella. Comentan que ese lugar estaba vacío y nunca vieron a una persona con esas características, pero lo que aparece es simplemente aterrador. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.